I was born. The nurses all gathered round. They gazed in wide wonder at the joy they found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone. Amigos nuestros, ahora en este cuadrilátero, directamente desde el fuerte Sinaloa, Mocho Cota. Tercia de Rudos, quien a su vez forma parte del trío de los Chacales, Emilio Charles Jr. A mí me gusta andar de pelo suelto, soy un rudazo y nunca pierdo a cualquier técnico que a mí me rete. Si dice gano, yo le digo pierdes. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo. Soy peligroso como león en celo y soy muy bueno para romper cuello. Y ahora, amigos nuestros, subirán al cuadrilátero la tercia de técnicos. En primera instancia, subirá a este cuadrilátero el ídolo canadiense, Corazón de León. La cámara húngara, no hay presentación oficial arriba del ring y empieza aquí la lucha entre los desalmados y los limpios, señor Linares.
Así es, efectivamente, Mago, amigos de Televisa, instalados en este local, la Monumental Arena México, para llevarles esta batalla en fabulosos relevos australianos. Vaya recibimiento al Negro Casas, ahora como limpio, proyectando a Corazón de León contra uno de los postes. Piques muy marcados en esta batalla. Emilio Charles y la Fiera, y el Negro Casas y el Bocho Cota. Y ya la Bestia Salvaje estaba esperando al Negro Casas. Bueno, pues abajo del cuadrilátero, Emilio Charles persiguiendo a la Fiera. Aquí lo tiene usted, contra uno de los postes, el Poblano. Ahí está castigando Emilio Charles. Una batalla interesantísima esta, Ramón Castillo. Así es, Miquilí. Inició, pues antes de que lo esperara nadie, el Negro Casas iba apenas a hacer el arribo al cuadrilátero cuando Bestia Salvaje salió al encuentro. Sujetó del cuero cabelludo y estampó contra el poste el rostro del Negro Casas. Y ahora le están tupiendo pues macizo el Mocho Cota y a Corazón de León, mientras que a la Fiera no lo hemos visto por ningún lado. Se ha de encontrar en el otro ángulo del encordado, doctor Morales. Así es, Ramón Castillo. Amigos de Televisa, dispóngase a presenciar esta que es una confrontación de fieras, Marqués de Querétaro. Esto es lo superlativo de la rudeza. Sí, efectivamente. Mientras tanto, en otro rincón, ahí está a la derecha, la paliza que le está dando el Mocho Cota al Negro Casas, ahora convertido en limpio. Y aquí está la Fiera, estrellado por Emilio Charles. Vea usted lo sanguinario, lo que está haciendo Emilio Charles con este luchador. Sí, se veía venir la lucha mano a mano entre el Negro Cota, entre el Negro Casas y el Mocho Cota. Se veía venir eso por la lucha anterior. Vamos a ver qué hace la Fiera, compañero Castillo. Así es, Mago. Por lo pronto la Fiera sangrando ya de la zona frontal. Un Emilio Charles que llegó a clavarle el colmillo y está provocando que sangre y empieza a teñirse el cuadrilátero ya con sangre de este gladiador. Corazón de León abajo del mismo. El Negro Casas completamente sometido ante un Mocho Cota que no le dio oportunidad de nada. Y aquí están sometiendo a esta Fiera, que es la única que está sacando el quite. Y aquí todavía tiene fuerzas para agarrar a patadas a los rivales, Mickey Lee. Bueno, pues ahí está el Poblano, la Fiera, tratando de recuperarse, pero nada. Ahí está Emilio Charles y la Bestia Salvaje. Llega a Corazón de León. Sin embargo, el Mocho Cota en ese duelo muy personal con el Negro Casas. Bueno, pues como auténticas fieras del cuadrilátero estos hombres, el tratamiento para Corazón de León, hay cuerdas de por medio, en verdad salvajes estos hombres. ¿Qué le parece esta lucha, Mago? Sí, por todos lados hay salvajismo y cuerdas, y sin embargo los árbitros lo permiten. Ahí está Corazón de León acorralado en las cuerdas, el Negro Casas también, y la Fiera sangrando abundantemente abajo del ring. ¿Y qué pasa con los árbitros que no descalifican a los rudos, señor Castillo? Pues como siempre, los referees, Mago, simplemente platicando entre ellos, observando pero sin imponer la autoridad, que es la única que se debe de reflejar ahí arriba del encordado. Y estos chacales del cuadrilátero están haciendo lo que se les viene en gana como auténticos dueños de este escenario. Aquí estamos observando el tratamiento que le dan a Corazón de León, mientras que el Mocho Cota sigue haciendo de las suyas, enredado en las cuerdas al Negro Casas. No le da tiempo de nada, doctor. Así es, Ramón. Aquí tienen ustedes a la Bestia Salvaje. Esta es la cara del Negro 440, el luchador número uno de la empresa mexicana de lucha libre, pero hoy se ha encontrado al número uno de los rudos, auténtico malandrín. Vamos a ver en la reaparición de este canadiense de qué color le pintan las cosas, porque desde esta toma cenital, con la magnificente, esplendorosa unidad móvil número 4, con Rodrigo Silva en la producción. Aquí tienen ustedes a este que es el Negro 440 Marqués, bastante dolido. Que no existe alguna maldición, algún rayo ignoto en las mansiones celestiales, algún rojo, rayo descomunal, una furia para abrazar algún día a un rudo irredento, compañero Castillo. Pues más bien lo que haría falta, Mago, sería
un antídoto para romper esa maldición que ya existe, Mikili. Así es, estamos aquí en la magia de la repetición. El castigo para el canadiense Corazón de León. Otro ángulo, vean ustedes al Mocho Cota y a Pepe el Negro Casas. Nada pudo hacer el Negro Casas en esta primera caída. Sorprendido desde el mismo instante que arribó al cuadrilátero el Negro Casas. Había cuerdas de por medio, pero eso poco le importó al Mocho Cota. Una vuelta de campana de Emilio Charles contra la Fiera. Tratamiento cruel para los técnicos en esta primera caída. De un solo lado la batalla. Y bueno, pues el llamado para lo que será la segunda caída, Mago. Y los rudos se desencadenan, pero aquí contesta la Fiera. Y es que la Fiera fue rudo antes. Los rudos deben saber que los cadalsos fatigan y espantan a sus mismos admiradores, compañero Castillo. Claro, Mago. Por eso viene la reivindicación, como es el caso de la Fiera, como es el caso del Negro Casas, que pues pusieron recto el camino, el cual llevaban bastante torcido. Y aquí está la reacción. Está la reacción que la Fiera ha impuesto. Y aquí está la venganza también del Negro Casas contra un Mocho Cota irreverente, doctor. Ramón, y este tigre hispano, ¿cómo osa decirle al Negro 440 que no lo esté jalando? Si este Mocho Cota hoy ha abusado, hoy los referees se han visto verdaderamente. Vamos, don Rodrigo Silva, a apreciar la acción. Esta es la reacción de un hombre que ya se cansó de ser masacrado, de ser sometido. Marqués, ¿dónde están los referees? ¿Y dónde están los referees? Los referees deben estar exentos de todo sentimiento de odio, de amistad, de ira o de resentimiento. El árbitro debe ser siempre un árbitro imparcial y no permitir todo esto, compañero Castillo. Esto no es lucha. Es el aquelarre mismo. Es la noche del Valpurgis cuando estamos observando aquí que viene la antorcha de la justicia encabezada por el Negro Casas. Están reaccionando los técnicos ante unos referees que no ponían orden, ante unos referees que solo se han mantenido al margen de la situación, pero aquí están haciendo justicia con mano propia. La ley del talión hace presencia aquí en esta catedral de la lucha libre mexicana, la Arena México, Mikili. Así es, efectivamente. Bueno, pues aquí estamos en esta segunda caída. Han cambiado las cosas radicalmente. Ahora Corazón de León y el Negro Casas en este duelo frente al Mocho Cota. Ahí lo tiene usted. Le repiten ahí la dosis. Bueno, pues hasta chato dejaron ahí al Mocho Cota. Ahora sube la Bestia Salvaje, el hombre que luce cutis de porcelana en este duelo frente al Negro Casas y Corazón de León. Esquivando ahí la Bestia Salvaje. Vuelve a esquivar. Algo se dijeron ahí Corazón de León y el Negro Casas. Y con patadas voladoras lo saca del cuadrilátero. Están invitando ahora a la Fiera. Y aparece Emilio Charles. Lucha disputadísima. Ahí está la patada por parte del poblano La Fiera. Mucha sangre en la frente de La Fiera. Sin embargo, vean ustedes qué manera de ejecutar ese lance, la vuelta de campana, la pasada en todo lo alto. Ahí está. Vamos a ver qué intenta. Bueno, pues simplemente estrellando en la lona a Emilio Charles Jr. Aparece ahora la Bestia Salvaje y ahí está Corazón de León. A manera de suple se lo lleva ahí a la lona. Va a las cuerdas y ahí está un mortal hacia atrás. Lo tiene ya con las espaldas claras, doctor Alfonso Morales. Miguel Linares, acabamos de ver un lance enorme. ¡Qué manera de proyectar de este canadiense, Pedro Septién y Orozco! Sí, fue una belleza realmente. Y el vuelo sensacional. Daba la impresión de un ángel sin alas, desprendiéndose de un fresco de la Capilla Sixtina pintado por Miguel Ángel. Vuelo tan hermoso. Los limpios, mire usted cómo está la Fiera. La Fiera, un luchador sensacional, primero como rudo y actualmente como limpio. Ya veíamos venir, o el Negro Casas se convertía en limpio
o el Dandy se convertía en rudo. Aquí está la multitud, esta gente que cree en este deporte maravilloso que abarrota constantemente las arenas. Vea usted este vuelo sensacional, increíble, una belleza arriba del ring. La gente está loca de entusiasmo. Y ahora está el tope en reversa aplicado por el Negro Casas. Y el conteo que suena a gloria para los fanáticos, compañero Castillo. Así es, esa es la locura completamente, Mago. Ante la reacción de estos enormes gladiadores, estamos observando la repetición. Este es un vuelo fabuloso, una plancha soberbia de corazón de león contra la humanidad de bestia salvaje. Así estaba reaccionando, después venía este codazo hacia atrás por parte del Negro Casas. Y lo que usted ya vio, la rendición total de Mocho Cota y de bestia salvaje para adjudicarse el triunfo de esta segunda caída y sacar la casta, sacar completamente la espinita y el orgullo deportista, doctor. Así es, Ramón Castillo, Marqués de Querétaro. Vámonos a lo que es el arranque de la tercera caída, doctor Morales. Aquí está la gente en expectación. Este deporte para las multitudes, el deporte que apasiona. Los limpios son batalladores en civilidad, no son guerrilleros de rudeza, no son promotores de la efusión de sangre, doctor. Vea nada más, mi querido Marqués, cómo está sangrando. Está sangrando abundantemente. Lo tiene cerca, cerca, Ramón Castillo. Así es, está la sangre pululando en la zona frontal de esta fiera que, sin embargo, no ha dado muestras de debilidad en ningún momento y está sacando la casa para poner esta quebradora soberbia contra la humanidad de Emilio Charles. Y ahí está, las espaldas planas, pero tiene que venir la mano negra de este que es el Mocho Cota. Está yéndose ahí al rincón de la gloria, el rincón de los técnicos, ante un Negro Casas y un corazón de león que están sacando la cara por su compañero la fiera, Mickey Lee. Así es, efectivamente. Bueno, pues aparece la bestia salvaje ahí frente a corazón de león en esta tercera caída. El público animando a los técnicos en este escenario, la Arena México. Ahí está la fortaleza de este canadiense. Un suple perfecto de corazón de león y la plancha. Ahí lo tiene con las espaldas planas, pero rompe el Mocho Cota. Manuel Cota Soto, el del fuerte Sinaloa, castigando a corazón de león. Y aparece el Negro Casas ahora. Bueno, pues aquí está el Negro Casas con este látigo, una tacleada. Patadas voladoras perfectas del Negro Casas, que tiene una velocidad increíble, un poder de recuperación. Qué patadas voladoras ahí para sacar del cuadrilátero al Mocho Cota. Patadas de Emilio Charles contra la fiera, buscando la victoria con todo, las dos tercias, Ramón Castillo. Echando toda la carne al asador. Aquí está la salida de bandera por parte de la fiera aplicada por Emilio Charles. Ahora se encargan de corazón de león y, como apuntabas tú, Miquilí, ninguno de las dos tercias cede. Están sacando toda la casta de auténticos gladiadores del siglo XX, doctor. Vaya golpe, Ramón, que se dio este canadiense cuando aquí, señoras y señores, vienen ustedes a esta casa el rey del Beautiful, Emilio Charles, masacrando al Negro 440. Cuando aquí, ingeniero Rivas, hay que subirle, claro que sí. Aquí aparece este que es el del fuerte Sinaloa, el Mocho Cota, el consentido, el ahijado, el protegido del Marqués de Querétaro, Pedro el Vago Septién. Hasta el rancho le prestó. Vea usted lo que está haciendo aquí el rey del Beautiful, como llama el doctor Morales a este luchador rubio, que es terrible arriba del ring. El Mocho Cota cambiando golpes con un hombre que pesa por lo menos 30 kilos más que él, y lo saca del ring. Y vamos a ver el árbitro decide algo, parece que hay descalificación. Descalificación. El cerebro rudo se presta a la emulsión de pensamientos turbios. Falta de facultad de coordinación, es decir, reflexiona por tandas, compañero Linares. Así es, efectivamente. Bueno, pues se excedieron en el castigo ahí para la fiera. 3-1, finalmente hacen ahí valer la autoridad los referees.
y decretan el triunfo para los técnicos por la vía de la descalificación. Salvajes en verdad como auténticos apóstoles del demonio. Inquisidores, verdugos, fieras del cuadrilátero estos hombres. Una lucha que ha culminado, repito, por la vía de la descalificación. Todo esto, Ramón, es extra ya. Esto ya lo cuenta, la batalla ha culminado con un triunfo para Corazón de León, para la Fiera y para el Negro Casas, que bueno, a pesar de que ha ganado el Negro, no ha tenido, que digamos, un gran arribo al bando de los técnicos, porque se ha llevado una golpiza terrible cuando estamos aquí viendo la magia de la repetición. Vean ustedes el instante mismo en que los referees decretan la descalificación contra los rufiares. ¿Qué te ha parecido esto, Ramón? La verdad, una lucha enorme, una lucha soberbia. Como apuntábamos en la tercera caída, todos los gladiadores estaban sacando la casta, sus mejores galas, haciendo lucir las evoluciones soberbias ahí arriba del encordado. Y como decías, Miquilí, el Negro Casas no pudo sacar pues sus mejores galas en esta ocasión, pero al final de cuentas sus compañeros en relevo supieron defender con honor la situación, y por la vía de la descalificación se están llevando el triunfo total, aunque sigue aquí el pandemonio en el San Quintín en todo su apogeo, y el público festejando a lo grande, doctor. Así es, Ramón, amables amigos de Televisa. Ha concluido esta que es la lucha de las fieras, señoras y señores, por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Saber ver lo contemporáneo del arte, en su número 15 presenta Gustave Moreau y los escultores mayas. Texto que confronta obras artísticas separadas por el tiempo y el espacio, pero unidas por el uso de símbolos. Saber ver lo contemporáneo del arte. Adquiérela, disfrútala y consérvala. Hola, ¿a dónde vas? Hasta allá arriba donde termina la calzada. Sube, yo te llevo. Ándale, que está lloviendo. Detente, no lo hagas. Nunca aceptes subirte al carro de un extraño. Puede ser muy peligroso. Tú ya sabes qué hacer. Dile no a esa persona y aléjate de inmediato. No, gracias. Mejor espero a mis amigos. Muy bien, así se hace. Tú vales mucho y mereces respeto. Y recuerda, a solas con alguien desconocido, jamás. Tú tienes el poder de decir no. Usa ese poder y protégete. Ojo, mucho ojo. Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. Respetable público, su atención, por favor. La Fiera reta a Emilio Charles Jr. en un mano a mano, donde irá de por medio la cabellera. Repito a ustedes, La Fiera reta a Emilio Charles Jr., cabellera contra cabellera. Vamos a ver, amigos nuestros, qué responde Emilio Charles Jr. a este reto de la fiera. ¡Gigante!
En esta sangrienta contienda, amigos nuestros, una vez más repito a ustedes, el orgullo poblano, la fiera, ha retado a quien ha formado trío de los chacales, Emilio Charles Jr. Cabellera contra cabellera. Esta contienda de cabellera contra cabellera, solicitada por la fiera, Emilio Charles Jr. ha aceptado, y previa autorización de la honorable Comisión de Lucha Libre Profesional, el próximo viernes aquí en la Arena México. Próximo viernes, la fiera contra Emilio Charles Jr., cabellera contra cabellera.